Hola a todos, nuevamente nos encontramos aquí en este curso de CodeNighter. Hoy vamos a estar trabajando con la librería User Agent o agente de usuario. Esta librería nos provee de funciones para ayudar a identificar información acerca del explorador, dispositivo móvil o robot que se encuentra visitando nuestro sitio web. Además, puede obtener información de referencia, así como el lenguaje e información sobre los juegos de caracteres soportados por el navegador que posee el usuario. Esta librería posee varios métodos. Posee cuatro métodos que devuelven boolean. Son isBrowser, isMobile, isRobot y isReferral. Cada uno de estos métodos, como se puede deducir, lo que nos hace es determinar si es un navegador, si es un dispositivo móvil, si es un robot o si viene referido desde otro sitio. También posee seis métodos que, en lugar de true o false, que es booleano, devuelven un string con información. Estos son browser, versión móvil, robot, plataforma y agente, string de agente. Lógicamente, igual que en los métodos anteriores, esto es buscador, navegador, perdón, la versión del navegador, si es el nombre del dispositivo móvil, el nombre del robot, el nombre de la plataforma y un string o una cadena con todos los datos del agente de usuario. Finalmente, posee unos métodos que deben utilizarse en condicional para que tengan alguna funcionalidad. Igual que los primeros que devuelven true o false, serían referrer, que necesita ayuda de otro método para funcionar correctamente, accept-lang y accept-charset, que nos permite saber qué lenguaje y qué charset acepta el navegador que posee el usuario. Bien, eso es todo lo que nos permite hacer la librería User Agent. Es bastante sencilla, pero nos da una funcionalidad que pueden ser de mucha utilidad. Como en muchos de los videos, ya partimos con un controlador llamado agente. No lo pueden llamar user agent, ya que la clase se llama user agent. Y aquí lo que tenemos es un método que nos va a llamar una vista, que se llama agente usuario, que ya tenemos aquí también cargada. Lo primero es cargar la librería. Esta librería no se carga automáticamente. La librería se llama User Agent y no le pasamos ninguna configuración. Aquí en el sidebar, aquí no actualizado, ahora sí tenemos el enlace que nos lleva a ese controlador. Y bueno, vamos a empezar a trabajar directamente en nuestra vista. Nuestra vista, vamos a abrir y cerrar PHP. Recuerden, últimamente siempre utilizar las etiquetas largas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un echo a esto. A pesar de que la librería se llama User Agent, se accede a ella a través de Agent solamente. Y vamos a decir isBrowser, que es uno de los métodos que yo les indiqué. Y me devuelve un 1, es decir, que es verdadero. Este método se utiliza más que todo dentro de un if. Y hacemos un echo dentro de este if, que va a decir, si ese if se cumple, quiere decir que esto es un navegador. Y si no, no es un navegador. Esta verificación también la podemos hacer directamente aquí en el controlador. Lo asignamos una variable y lo enviamos a la vista, pero aquí por más facilidad lo vamos a hacer de esta forma. Ahí dice que es un navegador. También se le puede indicar un segundo parámetro, o perdón, un parámetro para determinar si es el navegador que nosotros esperamos. Dentro de config tenemos un archivo llamado user agents. Que si nosotros lo abrimos, lo que vamos a contener es varios arreglos, uno llamado plataformas, uno llamado buscadores, navegadores, perdón, uno llamado móviles, otro llamado y otro llamado robots. Estos arreglos son los que utiliza la librería agente de usuario para hacer las respectivas verificaciones. Entonces, estamos en Chrome, vamos a hacer una prueba, vamos a tomar el nombre aquí Chrome. Pero primero vamos a comentar todo esto, para que nos quede una copia.
y vamos a especificar en el primer parámetro lo siguiente: Chrome. ¿Es Google Chrome o no es Google Chrome? Si yo actualizo, me debería decir, allí está, que es Google Chrome. Voy a abrir otros navegadores, voy a abrir Opera, Mozilla e Internet Explorer, aunque el último no deberíamos considerarlo, pero igual es un navegador que puede ser utilizado por otras personas. Bien, allí están abriendo, el que ya creo que abrió fue Internet Explorer. Eso no era lo que iba a copiar, es esto. Esperamos que actualice y me dice que no es Google Chrome, porque lógicamente Internet Explorer en Mozilla también me dice que no es Google Chrome, y en Opera me dice que es Google Chrome. Esto es una falla que tiene la librería, pero ya vamos a ver en unos momentos cómo solucionarla. Bien, yo por acá en Notepad Plus Plus tengo otro user agent, cerrar esto, que es el de la versión 3 de Codeigniter. Ya está disponible, ya lo pueden descargar este user agent desde su repositorio en GitHub, y este trae más plataformas, trae más navegadores, trae más móviles. Y bueno, en Roblox trae algunos más. No son muchos que trae, pero sí trae unos poquitos más. Esto lo que nos va a hacer, si vamos a ver aquí el que trae Codeigniter. Si ven, por ejemplo, en los Windows llega hasta 6.0, que es Windows Longhorn o lo que es Windows Vista. Este en las plataformas, en Windows, trae hasta 6.3, que es Windows 8.1. No lo vamos a sustituir todavía para que vean algo en el navegador. Este lo vamos a dejar, ya van a ver que cuando lo sustituyamos va a decir que si es el navegador correcto. Vamos a copiarlo y lo comentamos. Así pueden detectar cualquier tipo de navegador. Por ejemplo, si colocamos Mozilla, me dice que no es Mozilla, que dejé Google Mozilla. Y Mozilla sí me diría que... Perdón, no es Mozilla, es Firefox, creo. Exacto, es Firefox. Es Google Mozilla, aunque no es Google Mozilla, pero fue que equivoqué el mensaje. Bien, hay otro método que vamos a ver, que es IsMobile. Este método no vamos a poder probarlo, ya que no tenemos a la mano un dispositivo móvil. Pero ustedes pueden hacer sus respectivas pruebas, suben el archivo a su servidor, acceden desde su celular o corren un agente de usuario que les cambie el original por el del celular y verán cómo funciona. Aquí nos diría que es un móvil y si no, no es un móvil. Allí está, no es un móvil, lógicamente. Este también posee un parámetro que se le puede enviar. Comentar este. Que es el nombre de algún móvil conocido que esté dentro de User Agents. Por ejemplo, aquí tenemos iPhone. Que sería el Apple iPhone. Aquí diríamos que es un iPhone y aquí diríamos que no es un iPhone. Lógicamente, ni siquiera es un móvil, así por lo tanto me diría que no es un iPhone. Bien, ahí podrían ustedes crear algún tipo de validación, que si es un iPhone redirigirlo hacia una plantilla especial, si es un móvil redirigirlo hacia una plantilla dedicada nada más para móviles. Perdón por eso. Perdón, ya que sin querer golpeé el micrófono. Bien, les comentaba que ahí pueden redirigirlo a una plantilla solo para teléfonos que tenga sus métodos especiales. Ya saben cómo hacerlo con Codeigniter. También hay un método que se llama isRobot.
que nos permite saber si esto es un robot lo que está visitando mi sitio web. Lógicamente no soy un robot, soy un navegador común y me indica eso. CoinWriter aquí nos indica que la lista, es más, vamos a verlo para que vean cómo lo indica, que la lista de robots es corta, no es muy larga, y que si nosotros detectamos que hay un robot que está visitando nuestro sitio web, podemos agregarlo a la lista. Aquí está. Dice que solo contiene los robots más comunes, no es completa, y que si detectamos que uno visita nuestro sitio web, podemos agregarlo a esta lista que tenemos aquí abajo de User Agents. Aquí está la lista, como ven es bastante corta, y muchos lo que más nos interesa es el Google Bot, que es el de Google. Bien. Hay otro método que se llama isReferral. Vamos a colocarlo, vamos a copiar este. Y decimos, el usuario fue referido desde otro. Ok. Copiamos este. Y este sería lo contrario. Con esto lo que conseguimos es saber si el usuario ya accedió a esta URL por sus propios medios, es decir, si la escribió directamente o si viene desde otro enlace. Para probarlo, vamos aquí a inicio y vamos a dar clic sobre librería User Agent. Y dice, el usuario fue referido desde otro sitio. ¿Por qué? A pesar de que vengo de mi propio sitio web, vine a través de un enlace hacia esa URL, no la escribí directamente. Si yo voy a inicio y escribo la URL directamente, sé que el usuario vino por sus propios medios hasta esta URL. Sería útil para saber si los están visitando desde otro enlace o si vienen desde directamente desde la URL. Hay otro método que no lo que lo voy a colocar aquí, no es de los últimos métodos, que me permite saber desde qué enlace viene. Y es este. Ok, si vuelvo a actualizar, me dice que el usuario no fue referido, pero si yo doy clic aquí, perdón, creo que no es referrer. Referer. Vamos a verla aquí en la documentación. Perdón, confundí aquí con el video tutorial anterior. No es URI, es Agent. Y ahí está. ¿Qué me está imprimiendo? Me está imprimiendo desde la URL de donde vino mi usuario. Si yo veo otra URL diferente, por ejemplo esta, hago clic en el enlace, me imprime la URL donde el usuario estaba. Si el usuario estaba en otro sitio web, pues me va a imprimir aquí la URL desde donde el usuario viene. Bien, aquí esto sería bastante útil si queremos saber a través de qué URLs están llegando nuestros usuarios al sitio web que poseemos. Ok, ya con los métodos is hemos concluido. Ahora vamos a los siguientes métodos. Estos son this agent browser. Vamos a colocarle un salto de línea. Luego colocaremos versión. Y finalmente, la plataforma. Actualicemos. Me dice que es Chrome, su versión y plataforma desconocida. En Opera me sigue diciendo que es Chrome. En Mozilla me dice que es Mozilla. Y en Internet Explorer me dice que es Mozilla 5.0, aunque no sea Mozilla. Tal vez por alguna falta
de estándar, como siempre, Internet Explorer, no le permite a la librería detectar correctamente el user agent. Bien, aquí me dice que mi plataforma es desconocida porque mi array de plataformas no tiene mi sistema operativo, que es Windows 8.1. Por eso vamos a copiar el que tenemos por aquí, lo vamos a pegar y vamos a actualizar. Ahora sí me dice que es Windows 8.1. En Firefox me sigue diciendo la misma información. En Internet Explorer sigue diciendo que es Mozilla. Pero en Opera sí hubo una mejora. Y es que ahora sí me da el nombre del navegador y me da la versión correcta del navegador. Es decir, solucionaron esa falla en la versión 3.0. Bien. Aquí faltaría. Vamos a comentar esto. Los métodos móvil, que nos va a indicar el nombre del móvil que está navegando. Aquí no me va a indicar nada. Y robot, que me va a indicar el nombre del robot que está navegando en mi sitio web. Aquí tampoco me va a indicar nada porque lógicamente no aplica en este caso. Ok, ahora hay otro método que se llama agent string. Este método lo que nos devuelve es un string completo, una cadena con la información del agente de usuario. Lógicamente, sin un echo no vamos a ver nada. Ahí está. Me da el agente de usuario completo. Aquí está, que es Chrome 38025. 021, perdón. En Opera me da un agente de usuario bastante similar, solo que al final me indica que es Opera. En Mozilla también me dice que está basado en Firefox 33. Y en Internet Explorer me dice que está basado en Trident, ahí sí está un poco en lo correcto. Y dice que es Windows NT 6.3 desde donde estoy navegando. Ahí está. Bien, eso es lo que nos permite este método. Aquí ve que aquí ven, pueden ver que Chrome está basado en WebKit, que es lo correcto. Y bueno, ahí pueden ir probando con los diferentes navegadores que ustedes tengan instalados. Finalmente, hay dos métodos que no son muy fiables según la propia documentación de CodeIgniter, que son los siguientes. Esto es lo que me permite saber si acepta determinado lenguaje. Aquí, por ejemplo, debemos especificar el lenguaje. Y imprimiríamos o haríamos alguna acción. Ok, ahí dice que acepta español. Es decir, estoy verificando que mi navegador acepta el idioma español. Este lo acepta, lógicamente todos lo aceptan. Pero sería cuestión de probar con un idioma diferente. Aquí está. Como ven, me dice que no es muy, muy fiable, ya que algunos exploradores o navegadores no proveen información del lenguaje. Así como este método, poseemos otro método que se llama Acept-Charset. Por ejemplo, UTF-8. Y aquí diríamos acepta UTF-8. Como la misma documentación dice, no es muy fiable. Y si yo actualizo, no me devuelve nada, a pesar de que mis navegadores, todos los navegadores que tengo instalados, aceptan UTF-8. Bien. Aquí el comentario está mal, es el mismo comentario de Asset Lange, pero dice que no, o algunos navegadores no envían información de los caracteres que aceptan. Bien, ok, entonces, ya con esto vimos lo que es la librería User Agent. Es bastante, bastante útil. Por ejemplo, voy a abrir mi sitio web en local. Yo la utilizo para lo siguiente. Si ven en la parte inferior, me dice, cuando ustedes están navegando, les va a decir que es Windows o Linux o Mac o Android, lo que es desde donde estén navegando.
y les va a decir la versión de su navegador. En mi sitio web tengo el user agent de la versión 3.0, por eso si acceden desde Android les va a decir que es un Android y que están navegando desde tal navegador. Anteriormente siempre decía que era Android y que estaban navegando desde Safari, así fuera Opera, así fuera Chrome, así fuera Mozilla. Hay otro tipo de información que muestro, que es la IP. Esto se muestra es con la librería Session, ya eso lo vimos. Y el país, que esto se hace con otras librerías, unas librerías de Maxmin, que son las EUIP, también podríamos verse. Aquí no se ve nada, pero cuando ustedes acceden a mi sitio web, les podría colocar o les coloca la banderita de su país. Con algunos países no funciona, aunque la base de datos posee todos los países del mundo. Bien, hay algo que voy a comentar y es que en cuanto a las librerías, siempre quedó pendiente la librería JavaScript, pero leyendo bien en el changelog o en la lista de cambios de CoEnIter 3.0, indican que aún sigue siendo experimental, como lo indica en esta parte. Y va a dejar de ser experimental y va a dejar de existir en CoEnIter 3.1. Por lo tanto, ya no nos vamos a preocupar por esta librería, por intentar utilizarla, ya que en futuras versiones esto no va a funcionar. Es por esto que cuando buscamos en internet no conseguimos documentación, no conseguimos ejemplos concretos de cómo utilizarla, ya que siempre han sido experimentales, como aquí lo indica. Bien, bueno, dicho eso, damos por concluido este video tutorial y nos vemos en el siguiente, donde trabajaremos con la librería XML RPC. Se despide de ustedes, Eborio Linares, desde todoprogramación.com.be. Hasta luego.